El domingo pasado, algo verdaderamente milagroso ocurrió en una pequeña iglesia en Francia, dejando a todos los que lo presenciaron profundamente conmovidos y cambiados para siempre. Todo comenzó como una mañana de domingo cualquiera, como tantas otras antes. Los fieles se reunieron en la iglesia, como cada semana, listos para orar, ofrecer sus corazones a Dios y encontrar paz en la presencia del Señor. El aire en la iglesia era sereno, lleno de los suaves murmullos de oraciones y el parpadeo tenue de las velas. Era un lugar de paz y santidad, donde la gente acudía para sentirse más cerca de Dios. Pero lo que sucedió después fue algo que nadie podría haber anticipado. Mientras la congregación rezaba, con la atención fija en el altar y en la estatua de Jesús en la cruz, algo extraordinario comenzó a suceder. La estatua de Jesús, que había estado allí durante muchos años, de repente se veía diferente. Al principio, la gente notó un cambio sutil, no podían señalarlo exactamente, pero la estatua ya no parecía estática y sin vida. Era como si Jesús mismo estuviera comenzando a moverse, descendiendo de la cruz que lo había sostenido por tanto tiempo. Para asegurar que muchas personas puedan ver este vídeo, por favor, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Esperamos que este mensaje toque tu corazón y te ayude a comprender las almas y a ayudar a las personas a cambiar para mejor. Si estás de acuerdo, escribe amén. Era una tarde en el Hospital Saint Mary, un centro médico muy concurrido en el corazón de una bulliciosa ciudad. El personal del hospital, doctores, enfermeras, pacientes seguía con sus rutinas, inmersos en el zumbido de los equipos médicos y el constante ir y venir de pasos en los pasillos. Era un día como cualquier otro en el hospital, lleno de esperanza y dolor, mientras los pacientes buscaban tratamiento y curación, algunos luchaban por sus vidas, otros se recuperaban lentamente de enfermedades o lesiones. El jardín en el centro del hospital era un lugar donde muchos buscaban paz y consuelo. Era un pequeño oasis de vegetación, con flores vibrantes y altos árboles que se balanceaban suavemente con la brisa, un espacio donde los pacientes a menudo iban para escapar del ambiente estéril de las salas de hospital, aunque solo fuera por unos momentos. Las enfermeras a veces tomaban allí sus descansos, sentadas en bancos bajo la sombra de los árboles, recuperando el aliento antes de volver al ritmo implacable de su trabajo. El jardín siempre había sido un lugar tranquilo, un refugio en medio del caos, pero ese día, algo sucedería que cambiaría para siempre los recuerdos de quienes trabajaban y descansaban allí. Todo comenzó con una paciente llamada María, una mujer de unos 40 años que llevaba meses luchando contra una enfermedad terminal. Era muy conocida por el personal del hospital, su sonrisa cálida y su fe inquebrantable habían tocado a todos los que la cuidaban. A pesar de su dolor, María siempre encontraba la manera de consolar a los demás, ofreciendo palabras amables y oraciones a quienes las necesitaban. Pero su condición había empeorado en las últimas semanas, y los médicos le habían dicho a su familia, con suavidad, que no había mucho más que pudieran hacer. La enfermedad se había extendido demasiado, y el tiempo de María se estaba agotando. Ese día, María pidió que la llevaran al jardín una última vez. Quería sentir el aire fresco en su rostro y sentarse entre las flores que tanto amaba. Dos enfermeras, que le tenían mucho cariño, la ayudaron a sentarse en una silla de ruedas y la llevaron afuera con cuidado. El sol comenzaba a bajar en el cielo, bañando el jardín con una luz dorada, y María cerró los ojos, respirando el dulce aroma de las flores. Las enfermeras se quedaron un rato a su lado, conversando en voz baja y haciéndole compañía. Después de un rato, regresaron al interior, dejando a María sola con sus pensamientos, tal como había pedido. Lo que sucedió a continuación permanecería en el corazón de todos los que lo presenciaron durante el resto de sus vidas. María se sentó en el jardín, orando en silencio, con las manos descansando en su regazo, cuando una suave luz apareció a lo lejos. Al principio, pensó que solo era la luz del atardecer reflejándose entre los árboles, pero la luz se hizo más brillante, más cálida, y pareció tomar una forma. Poco a poco, desde el resplandor, comenzó a surgir una figura. Era un hombre, vestido de blanco, cuya presencia irradiaba una paz y un amor tan profundos que era imposible describirlos. A medida que él se acercaba, el aliento de María se quedó atrapado en su garganta. Lo reconoció de inmediato. Era Jesús. Su rostro era bondadoso, lleno de compasión, y sus ojos se encontraron con los de María en una mirada que parecía alcanzar lo más profundo de su alma. Jesús caminaba hacia ella lentamente, cada paso cargado de propósito y gracia, y mientras lo hacía, el jardín a su alrededor parecía brillar con una luz etérea. El aire se tornaba más cálido, y el aroma de las flores se intensificaba, llenando los sentidos de María. El tiempo mismo parecía ralentizarse mientras ella se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Dentro del hospital, varias enfermeras habían estado mirando por las ventanas hacia el jardín, atraídas por la extraña luz.
Una a una, se reunieron junto a las ventanas, sin saber realmente lo que estaban presenciando. Algunos doctores también hicieron una pausa en sus rondas, al escuchar los susurros del personal sobre algo inusual que ocurría afuera. En cuestión de minutos, un pequeño grupo de médicos y enfermeras se encontraba junto a las ventanas, contemplando con incredulidad la escena que se desplegaba frente a ellos. Jesús, el Señor mismo, estaba caminando por su jardín. Mientras más miembros del personal se reunían, atraídos por el creciente revuelo, veían lo mismo que María, a Jesús, de pie frente a ella, con su mano descansando suavemente en su hombro. Su toque era delicado, pero poderoso, y María sintió una calidez que se expandía por todo su cuerpo, una sensación como ninguna otra que hubiera experimentado. El dolor, que había sido su constante compañero durante meses, comenzaba a desvanecerse. Su respiración, antes agitada y superficial, se volvía ligera y fluida. Lágrimas llenaron sus ojos al darse cuenta de que algo milagroso estaba sucediendo. Jesús se arrodilló junto a ella, mirándola con una ternura que hizo que las lágrimas brotaran aún más intensamente. Aunque no se pronunciaron palabras, María entendió que él estaba allí para sanarla, no solo físicamente, sino también espiritualmente. En ese momento, cada preocupación, cada miedo que había cargado con ella, se desvaneció. Sintió una paz y un amor abrumadores inundar su ser, un amor tan puro e infinito que llenaba cada rincón de su corazón. Los doctores y enfermeras que observaban desde las ventanas estaban atónitos. Algunos cayeron de rodillas, otros se cubrieron la boca con las manos, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. Algunos comenzaron a orar, susurrando en voz baja, mientras otros permanecían inmóviles, con los ojos abiertos de par en par, llenos de asombro. La noticia se extendió rápidamente por el hospital, y pronto más personas se congregaron cerca de las ventanas, esforzándose por vislumbrar el milagro que tenía lugar en el jardín. Mientras Jesús se ponía de pie, colocó suavemente su mano sobre la frente de María, y la luz que lo rodeaba pareció volverse aún más brillante. En ese momento, algo increíble sucedió: María sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, y la enfermedad que la había dominado durante tanto tiempo de repente se disipó. La dolencia que había devastado su cuerpo, causándole tanto dolor, se fue. Ella lo sintió, tan claramente como una vez sintió la enfermedad, era como si nunca hubiera estado allí. María, abrumada por la emoción, levantó la vista hacia Jesús, con el corazón rebosante de gratitud. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de sanación. Ella había sido curada. Jesús le dedicó una sonrisa suave y amorosa, y sin decir una palabra, comenzó a caminar de regreso por el jardín, su figura desvaneciéndose lentamente en la luz hasta que desapareció. Por un momento, reinó un completo silencio. Nadie se movió, nadie habló. Los doctores y enfermeras que habían visto el milagro con sus propios ojos estaban demasiado atónitos para hacer algo más que observar. Pero luego, lentamente, la realidad de lo que acababa de suceder comenzó a penetrar. El milagro de la sanación, la aparición del mismo Jesús, era real. Había sucedido verdaderamente. Y María, quien momentos antes estaba al borde de la muerte, ahora estaba completamente sanada. La familia de María, que había sido llamada afuera por el personal, corrió a su lado, con expresiones de asombro e incredulidad. María se levantó de su silla de ruedas, sin ayuda, sin vacilación, y abrazó a sus seres queridos, su cuerpo fuerte y completo una vez más. Miró a sus ojos llenos de lágrimas y dijo: Él me sanó. Jesús me sanó. La noticia del milagro se extendió como reguero de pólvora por el hospital. Pacientes y personal hablaban de ello, algunos llorando de alegría, otros orando en agradecimiento. Los doctores, que se habían estado preparando para lo peor con María, estaban sin palabras. No tenían ninguna explicación médica para lo que había sucedido, solo sabían que habían sido testigos de un milagro, un acto divino de sanación que desafiaba toda lógica y ciencia. Desde ese día en adelante, el jardín en el Hospital Saint Mary se convirtió en un lugar de profundo significado espiritual. Ya no era solo un refugio pacífico, sino un sitio donde lo divino había tocado la tierra, donde Jesús mismo había aparecido para sanar a uno de sus hijos amados. El jardín se convirtió en un lugar de peregrinación para muchos, con personas que venían de lejos para orar, buscar consuelo y esperar por sus propios milagros. Gracias por ver hasta el final de nuestro video. Hermanos y hermanas, sin temor y con más fe que en el pasado, continuemos en la fe. Que Dios nos bendiga y nos proteja. Amén.